Al llegar al lugar, luego de unos minutos de espera, un tren de la empresa ferroviaria Rumo ingresó al patio de cargas de Curitiba. La formación, compuesta por vagones, era remolcada por tres locomotoras G22, números 4379, 4319 y 4360, en la primera vía. El tren procedió a dejar la formación a órdenes, lista para su próximo movimiento.
Posteriormente, las locomotoras G22, números 4379, 4319 y 4360, de la empresa ferroviaria Rumo realizaron maniobras en el patio de cargas para quedar a órdenes, preparadas para su siguiente operación. Después de la salida del tren turístico, ingresó más tarde otra formación de carga, encabezada por las locomotoras G22, números 4423, 4306 y 4389. Al final del tren, iban acopladas las locomotoras G22 4312 y UG-M1 4412, completando la formación.
Tras ingresar y retroceder hasta la zona de cambios, uno de los trenes de carga de la empresa ferroviaria Rumo procedió a salir del patio.